En Cajabamba nació el primer cuerpo de ejército y el primer regimiento de caballería, el 18 de abril de 1824. Con ellos, el camino a la victoria en las batallas de Junín y Ayacucho. Desde el día de hoy, el Lancero de la Victoria renace en la historia y en los corazones cajabambinos como parte fundamental para la consolidación de la independencia del Perú. Esta mañana inauguramos el paseo peatonal del Jirón Grau, Lanceros de la Victoria, y se pone al servicio de la ciudadanía cajabambina y turistas que resaltan la belleza y el arte de este proyecto. Es necesario reconocer y revalorar la historia y el aporte fundamental de Cajabamba para la consolidación de nuestra independencia del Perú. Para que este recuerdo que queda aquí como un testimonio de valor y sea un recuerdo de compañía para lo que nos toca andar, porque todavía hay muchas batallas que librar a fin de que el Perú pudiera ser lo que ellos soñaron, un país dueño de sí mismo, un país dueño de sus bienes materiales, un país dueño de sus bienes espirituales, un país soberano en el consenso de las naciones. Por eso rieron su sangre los lanceros de Cajabamba. Por eso estamos al abrigo de este sol precioso, de este cielo celeste único de Cajabamba. Ese que cuando vio irse a Bolívar y Bolívar se fue, Bolívar no solamente se fue dejando huella de su paz, yo estoy persuadido y seguramente ustedes también, ese general se llevó los cielos de Cajabamba en su corazón. Se llevó el afecto a los cajabambinos, el abrigo de su gente, el convencimiento de su entrega, y se fue llevándose este paisaje con él. Las municipalidades como la de Cajabamba, las felicitamos por hacer este esfuerzo en reconocer y recordar a los ciudadanos que forjaron patria en su momento, y juntos podamos construir un mejor futuro para nuestros hijos y los nietos de cara al próximo centenario de nuestra independencia. Heroica y fiel Cajabamba, conquistaste un título en la historia. Creo que todos los cajabambinos se sienten orgullosos de su pasado. Una tierra que le ha dado tanto a nuestra patria en el proceso de la independencia y desde años anteriores, cuyas evidencias arqueológicas nos dan muestra del desarrollo que tuvieron los cajabambinos que ocuparon estas tierras desde miles de años atrás. Yo felicito al alcalde, todos los funcionarios municipales, a los pobladores también. Les pido que lo defiendan, que lo cuiden, porque va a ser un modelo que se va a replicar, ojalá pronto, en otros centros históricos. Con esta obra estamos reconociendo a los lanceros de la Victoria la contribución que hizo nuestra tierra para consolidar la independencia del Perú. Y qué mejor momento, a 200 años, en este bicentenario. Y hemos venido nosotros como gestión a decir que Cajabamba agradece ser la Gloriabamba de Bolívar, pero que Cajabamba es la tierra de los lanceros de la Victoria que han logrado consolidar estos actos históricos. Agradezco al director del proyecto bicentenario el poder considerarlo al mural y al monumento como monumentos del bicentenario con el sello bicentenario, lo cual nos permitirá estar en la palestra a nivel nacional para que puedan venir a visitar no solamente los cajabambinos, sino todo el país y saber que la gesta libertadora se hizo acá en Cajabamba, en nuestra tierra. Víctor José Morales Soto, alcalde provincial.